tal? Te saludo con mucho gusto. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. El despachador de una gasolinera murió atropellado por un vehículo que momentos antes volcó y chocó contra la pared del establecimiento. Los hechos ocurrieron después de las 11 de la noche de ayer lunes en la estación de servicio ubicada sobre Boulevard Cloutier y la esquina del Libramiento José María Morelos en la colonia Jardines del Campestre. Elementos de rescate iniciaron las labores para liberar al conductor del vehículo. El presunto responsable de este accidente responde al nombre de Emilio Axel, de tan solo 17 años, quien fue trasladado en código rojo a una clínica donde permanece en recuperación bajo custodia policíaca. Durante la madrugada de este lunes, sujetos armados irrumpieron durante unos 11 minutos en las instalaciones del Centro Médico Quirúrgico ubicado en la colonia Obregón para amagar, amenazar y encerrar al personal médico en turno y poder robar la caja fuerte del lugar. Los hechos se registraron alrededor de la 1:25 de la madrugada, así lo informó el propio personal del hospital ubicado a una cuadra del primer cuadro de la ciudad en los cruces de las calles 20 de Enero y Melchor Ocampo. Según los agredidos, 8 sujetos armados irrumpieron en el hospital y rompieron la puerta de la administración y el área de la caja para llevarse la caja fuerte del establecimiento, de la que se presume contenía una fuerte cantidad de dinero en efectivo. Este fin de semana fueron exhibidos en redes sociales a través de un video 4 funcionarios públicos de Uriangato, quienes se ven en la feria de Aguascalientes dentro de un bar ingiriendo bebidas alcohólicas, bailando y todavía con las camisas con los logotipos del municipio. Los funcionarios fueron identificados por los propios usuarios como los regidores Wendy Martínez Guzmán, Janet Sosa Rosiles y Pedro Zamudio Ábalos, así como Jorge Hernández Telles, director de Educación, y Guillermo Jesús Martínez Martínez, director de Fiscalización, Alcoholes y Comercio. Al pendiente de la información a través de nuestras redes sociales y en zonafranca.mx, y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Vania Jaramillo.